La Caixa Rural Les Coves de Vinromà es una cooperativa de crédito de la Plana Alta de Castelló que tiene en la actualidad 768 socios. Un número más que importante si se tiene en cuenta que el censo de la población lo forman aproximadamente 2.000 habitantes. Es decir, casi todas las familias de Les Coves han depositado aquí su confianza y sus ahorros, lo que ha hecho posible que hoy por hoy la cooperativa de crédito haya alcanzado una cuota de mercado en la localidad del 65%. Esta Caja Rural nace, al igual que tantas otras en la Comunidad Valenciana, como sección de crédito de la Cooperativa Agraria de la localidad, constituida en 1932, hace ahora 75 años. El Sindicato Agropecuario El Covarchinense constituyó en 1938 la Caja Rural de Crédito Agrícola, al amparo de la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906, como obra filial del sindicato. Así quedó constancia en un documento manuscrito, en el que, con el rezo del Ave María, se levantaba el acta que inauguraba la historia de esta Caja Rural. Treinta años después, en 1968, se publicaría una norma que permitía a las secciones convertirse en cooperativas de crédito con personalidad jurídica propia e independiente de la cooperativa agraria. La de Les Coves de Vinromà fue una de las que lo hizo. El 1 de enero de 1970, la Asamblea General acordaba la constitución de la cooperativa de crédito Caja Rural San Isidro, ya como entidad independiente de la cooperativa agrícola, en cuyo seno se gestó y a la que todavía hoy permanece vinculada de manera muy directa. De las 13.679 hectáreas de extensión municipal de Les Coves de Vinromà, más de 5.000 se destinan a la agricultura. Un dato que corrobora la gran importancia del sector agrícola para los vecinos de la localidad, quienes todavía hoy tienen en él una de sus principales fuentes de ingresos. Aunque al igual que ha ocurrido en la mayoría de zonas rurales, la economía local ha ido diversificándose. Así, junto a la agricultura y la ganadería, que es otra de las actividades tradicionales, que ha evolucionado hasta las 150 granjas que hay actualmente en Les Coves, han ido cobrando protagonismo los sectores del comercio y la industria. La Caja Rural siempre ha estado al lado de su pueblo. Su objeto fundacional fue el desarrollo económico y social de Les Coves de Vinromà. Hoy, su arraigo en la población y su vocación de apoyo a los vecinos permanecen inalterados. Por eso, adaptándose a los tiempos, sus retos pasan actualmente por la consolidación de servicios en el entorno local, que continúa siendo su ámbito natural de actuación, para mejorar la economía, no solo de los sectores agrario y ganadero, sino también del industrial, el comercial y el de servicios. La Caixa Rural Les Coves de Vinromà tiene su domicilio social en la calle San Antonio número 27. En el interior de su sede destaca la Sala de Consejo, una estancia que destila la historia de la cooperativa, decorada con retratos de todos los presidentes que han dirigido la entidad desde que inició su andadura. Pero el compromiso de la Caixa Rural con Les Coves de Vinromà excede la actividad económica. La Caja invierte parte de sus beneficios en obras sociales, llevando a cabo diferentes proyectos orientados sobre todo a la promoción del cooperativismo y al desarrollo del entorno. Su salón de actos es el de mayor capacidad del pueblo. Por eso se ha convertido en centro cultural en el que los artistas dan a conocer sus obras y las instituciones celebran reuniones y eventos de muy diversa índole. La Caja Rural concede ayudas económicas para la promoción de productos típicos, como el aceite de oliva, y también apoya desde hace más de dos décadas la financiación de las asociaciones locales, entre ellas la de amas de casa, la de jubilados y pensionistas o el Club Deportivo Vinromà.
Y hace bien poco, el pasado mes de mayo, la cooperativa organizó la Fiesta del Cooperativismo para conmemorar el 75 aniversario. Actuaciones, juegos, comidas y muchas más actividades de las que pudieron disfrutar los 2.000 habitantes de Les Coves. Solo en los últimos 12 años, la Caja Rural ha destinado 1 millón de euros a acciones de formación, educación y promoción social y cultural. Sin embargo, la actividad principal de la Caixa de Les Coves de Vinromà continúa siendo la intermediación financiera. Así, y a pesar de su reducido tamaño, que es no obstante suficiente y adecuado para cumplir con su objeto social centrado en la localidad, la Caja cuenta con el respaldo y la cobertura de entidades como la Federación de Cajas Rurales de la Comunidad Valenciana, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, el Banco Cooperativo Español, el Grupo Asegurador RGA y RSI, Rural Servicios Informáticos. Toda esta red de intercooperación ha consolidado una estrategia de alianzas que permite a la Caja Rural colaborar con otras cooperativas de crédito y acceder a servicios comunes de calidad, obteniendo así numerosas ventajas para sus socios y actuando eficazmente en el mercado financiero. La Caixa Rural Les Coves de Vinromà presentaba en su informe anual relativo al año 2006 unos datos económicos que avalan su trayectoria ascendente. En poco más de 10 años, la Caja ha duplicado el negocio. En el último ejercicio, su volumen de activos superó los 32,8 millones de euros y el de depósitos se acercaba a los 30 millones de euros. El resultado final arrojaba un beneficio de más de 280.000 euros, que, como siempre, tendrán un único destino: seguir siendo motor de la economía local y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Les Coves de Vinromà.